El Ministerio de Economía presentó el borrador del anteproyecto de ley de fomento y desarrollo para la micro y pequeña empresa, para que sea discutido con los sectores relacionados. La normativa contiene aspectos como el acceso a créditos para las pymes, promoción de estas empresas e incentivos para la asociación empresarial. Vamos a la consulta con las financieras para que ellas pues nos aporten también, nos ayuden a identificar aquellos contenidos que deben incluirse para facilitar ese financiamiento. Hemos estado haciendo gestiones, la presidencia ha estado impulsando la banca de desarrollo con un fondo de garantías, de manera que este es otro componente que va a resolverse. No por esta vía exactamente, sin embargo, la ley lo toca, señala la exigencia, la necesidad, digamos, de que se disponga de recursos para que la banca, las microfinancieras, puedan proveer de estos a las empresas, las micro y pequeñas empresas. De acuerdo al funcionario, a nivel nacional hay 150.000 pymes registradas en el Ministerio de Hacienda y 400.000 microempresas de subsistencia.